¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, muchas gracias por darle play a este video. Este es un tutorial muy corto pero muy importante porque se trata de cómo ubicar nuestra casilla para votar en estas elecciones 2018, que sin lugar a dudas son o van a ser las más controversiales en la historia de nuestro país. Entonces, si ustedes quieren saber dónde está su casilla, están en el lugar indicado porque ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Amigos, muchas gracias por ver este video y los dejo con el tutorial. ¡Vámonos! Ubicar nuestra casilla es bien fácil. Nada más hay que ir a esta dirección, ubicatucasilla.ine.mx. Hay que revisar que tenga la S del certificado de seguridad. Y buscamos nuestra entidad. Aquí dice, selecciona una entidad. Damos clic ahí y ahí seleccionas tu entidad. Por ejemplo, yo voy a escoger Sinaloa. Entonces ya le doy clic ahí. Y te pide la sección. ¿Y dónde está la sección? La sección está, aquí está una imagen de mi IFE. Y ahí pueden ver en rojo que mi sección es la número 0773. Entonces, le doy aquí en buscar. Y aquí me dice dónde va a estar. Boulevard, Paseo, Niños Héroes, número 1340. En Las Quintas, código postal, y en Culiacán. Bueno, y es el Instituto Nueva Generación. Es una escuela que está ahí, que sí, la verdad es que he ido a votar ahí dos o tres veces. Ahí está, aquí le das clic y ahí te da el mapa. Lo puedes hacer más grande, acercarlo, o lo puedes hacer más chiquito, como tú quieras. Es así de sencillo, tómense el tiempo de buscar su casilla. Hay muchas veces, a mí me ha pasado, que personas que viven en una misma casa están en dos casillas distintas. Entonces, si llegan a la casilla y no les tocó ahí, pues para que se eviten esa sorpresa o ese, pues no sé, hay gente que sí se pone medio ahí, ¿por qué no estoy aquí? Entonces, ahí está la respuesta. Ubicatucasilla.ine.mx. Es súper importante ir a votar. ¿Por quién? Pues por quien ustedes quieran, pero voten, por favor. Amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!